fue, la matrícula fue rápido, fue todo tranquilo, sin inconvenientes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Están bien? Bueno, en esta oportunidad, voy a responder las preguntas que me hicieron. Muchas veces me preguntan qué estudio en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, en Lima Centro. Bueno, en esta oportunidad los voy a responder. Mientras voy a estar explicando detalladamente lo que, cómo ha sido mi experiencia, lo que estudié en la UTP, van a ir conociendo la estructura de esta universidad, la parte externa sobre todo. La parte interna no se puede, porque no se puede ingresar a la universidad, está todo cerrado por motivos que ya todos nosotros conocemos. Pero en mis anteriores videos, ustedes lo revisan bien, en mis anteriores videos soy como 3 videos o 4 videos de la parte interna de la Universidad UTP en Lima Centro. Ahí te me explico detalladamente, lo revisen y lo van a encontrar. Y van a conocer una parte de la Universidad Tecnológica del Perú. Ya, hecho esa introducción interesante, ahora les voy a explicar cómo fue mi experiencia y qué es lo que estudié. Bueno, ya hace años yo postulé a esta universidad. Fue una mañana, hice mi cola como cualquier postulante hace su cola para ir a su salón de exámenes. Ingresé al salón, era me tocó dar en el centro de la sede central de Lima. En ese entonces, este edificio que ustedes lo ven, que está a mi atrás, no está construido todavía. Esta es la Lima Centro, pero es la sede nueva. Bueno, yo di mi examen, me toqué en el tercer piso. Di mi examen en la mañana, lo concluí bien. Fue un examen interesante. Bueno, en la nochecita, cuando yo estaba en el autobús de regreso a mi casita, me recibí un mensaje o me llamaron a mi celular diciendo que yo había ingresado. Bueno, me sentí alegre por esa buena noticia. Bueno, postulé a la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Bueno, fue casi a fines de año lo que postulé. Yo me acuerdo perfectamente. A fines de año, luego de eso, ya para principios de ese año, ya tenía que matricularme porque también ya iniciaban las clases. Me matriculé. La matrícula fue rápido, fue todo tranquilo, sin inconvenientes. Luego comencé a asistir a las clases. Bueno, fue una experiencia muy maravillosa y gratificante, se puede decir de alguna manera. En el primer semestre llevé como 7 cursos, 8 cursos llevé, entre ellos curso de matemática, era matemática para los negocios 1, me parece. Y luego de eso, luego llevé como cuántos ciclos de estudios, cuántos semestres fueron, unos 12, 13, 14 semestres me parece, 14 o 12 semestres. Bueno, la universidad es muy maravillosa, adentro tiene sus bibliotecas, sus laboratorios, los docentes muy bien calificados. El primer semestre me fue regular, ya que yo todavía me estaba adaptando a una nueva ciudad, a unas nuevas costumbres, a un nuevo clima, a un nuevo ambiente. Todo era para mí nuevo. El primer semestre tuve un poco de dificultades, el segundo semestre también. Ya al segundo año ya me comencé a esperar un poco y a mejorar. Mis notas subieron considerablemente. Mi intención era acabarlo sí o sí, de todas maneras, lucharla, y ya en los últimos
semestres de la universidad fueron bien duros, duros porque ya la exigencia había aumentado bastante. Me acuerdo que tuve que amanecerme, tuve amanecidas porque los docentes de los últimos semestres eran bastante exigentes. Te pedían exposiciones y que tú lo expondrieras de una manera muy segura, muy exacta de lo que tú estás hablando en tu tema. Y para saber exactamente tu tema tenías que dominarlo al 100%, varios temas. Luego que una vez que tú exponías, el docente te hacía preguntas, repreguntas, tú tenías que, si le hacías una buena exposición, tenías tu nota. Y ya casi no había exámenes en algunos cursos de los últimos semestres, más se valía por las exposiciones. Si hacías una exposición regular, tenías una nota regular. Si hacías una mala exposición, jalado. Ya estaba jalado. Y aparte de la exposición, tenías que presentar proyectos. Proyectos de lo que te pedían, según el curso, tenías que presentarlo. Y el profesor lo revisaba minuciosamente. Y la verdad que sí, fue muy duro los últimos semestres, ¿sabes? No tenías que faltar, tenías que asistir puntualmente. Les iré contando de mi experiencia, pero por el momento ya ha sido muy claro lo que he dicho y por este momento aquí quedamos. Nos despedimos. Chau, chau.